¿Dónde habré puesto el libro? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que tengo cosquillas! ¿Por qué tengo cosquillas de repente? ¡Ay! ¡Sorpresa! ¿Tienes poderes? Sí, no sé, estaba probando antes y estornudé, me puse invisible y he dicho, pues vamos a hacer cosquillitas. ¿En serio? ¿Y yo podría hacer cosas? Pues no lo sé, prueba. No sé cómo... Aquí, dispara. Dispara. Vale, ya. Pues no tienes poder. Te han salido chispitas, ¿eh? Se nota que falta práctica. Sí, me falta práctica. Fuego, visualización. ¡Madre mía! ¡Apágalo! ¡Yo no sé! ¡Llama a Killian que tiene agua! ¡Fuego! ¡Sacarlo! No, creo. ¿Y si nos dejamos así, nos vamos a desayunar? ¡Fuego! ¿Qué hacéis? ¿Puedes apagar? ¡Qué bien! ¡Tenemos otra vez los poderes, chicos! ¡Bien! Bueno, ¡felicidad! Sí. ¿Te vas a quemar cosas? ¡Felicidad! ¡Yo me voy! Pero... ¿dónde vas? ¡Cierro! No, ¡Mira! ¡Ahí dentro hay una cosa! ¡No! ¡Mira, Killian! ¡Mira lo que hay! ¡Vaya, una pelusa debajo del sofá! ¡Hola! ¡Alucinante! ¡Qué una pelusa! ¡Pasa! ¿Eh? ¡Pasa! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ya lo entiendo, Killian! ¡Mira, tengo una cosa para ti! ¿Y de qué? ¿La pelusa? Yo misma. Bueno, pues ya está. Pero... Me voy a almorzar. ¡Ah! ¡Comida! ¡Yo también quiero comer! ¡Voy contigo! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Espérate! ¡No me... ¡Hola! ¿Quieres que te ayude? Espérate. ¡Ay! ¿Cuánta energía? ¿Qué tal? ¿Ha funcionado el plan? No, me ha rechazado, como si... Muy bien. Pero bueno, algún día lo conseguiré y nos casaremos y tendremos hijos. Y el fuego y el hielo se unirán. Y habrá una boda espectacular. Y nuestros hijos tendrán dos poderes, hielo y fuego. Y será guay. Ajá. Y llevaré a uno todo Loki. Vale, yo pensaba en decirte ánimo, pero no lo necesitas, ¿no? ¡Estás no, a full! Sí, estás loco por mí, ya se sabe. Sí, ajá, ya lo noto. Yo también. ¿Qué tal, chicos? Bien, quería ayudarle a sacar la Coca-Cola, pero me he cargado la máquina. ¡Bola de fuego mayor! ¡Cuidado! ¡Pero qué! ¡Ay, Dios! ¡Vaya! ¡Ayuda! ¡Controlo! ¡Ayuda! Yo... Sabía que convencer a los profesores de que le dé poderes era hacer esto. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Qué ha pasado? Pregunta, ¿qué te puso? ¿Qué te puso? Como siempre. Es verdad. ¡Oh, Dana! ¡No te hemos contado algo! ¡Dana, me haces caso! ¡Mira mi cara! ¿No te ríes? No. ¿Y si te hago? ¡Cosita! ¡Ah! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Perdón. ¿Dónde estás? Aquí. ¡No! ¡Hemos encontrado un pasadizo secreto! ¿Qué? ¿Eso? Sí. Espera, ¿lo he dicho demasiado alto? ¿Un pasadizo secreto? Sí. ¡Hola! ¡Qué guay! Está qué por abajo y salimos un poco al exterior. ¿Tú te vienes? Pero oímos una cosa extraña. ¡Ay, descubriste tú! ¡Qué interesante! Aunque creemos que esa... ¡Eh! Pero... ¿Qué? Me pongo celosa. Eres mía. Pues me llevas tú, sí. Vamos todos juntos otra vez a ver si hay algo interesante en Nazar, guiño. ¿Por qué no? Podemos ir juntitos, agarrados del brazo, delante de Killian. No, yo paso por hoy. Eso suena bien. Me estás rechazo. Ayudando, ¿eh? Hasta el bien te rechaza. ¿De qué pagar? ¡Ah! ¿Qué? No sé, he notado cosas. Yo mejor. ¿Qué pasa? Mejor así. No. Vamos. ¿Pero cómo voy a ir para tener? Estoy aquí. Vamos. Me estás muy cerca de mi oreja. Me das escalofríos. ¡Venís a explorar, chicos! Vale. ¡Ay, párate! Me has tocado un pecho, guarra. Perdón. Sin querer. ¿Qué?
Vamos, vamos. ¿He visto algo? ¿Qué? ¿Qué has visto? Nos falta el inmortal. Sí. Ah, es verdad, el inmortal. Ha huido de mí. Oh, Nathan me ha rechazado. Qué pena. Somos un par de rechazadas. Todo al final nos guiaremos tú y yo, ya verás. Otra vez. ¿Otra vez? ¿Te gusta el beso? Eso... Por cierto... ¿Qué? Pero tiene vergüenza, se pone invisible. Bueno, me estás siguiendo, ¿verdad? No te siento. Sí, la puerta está abierta. Pues... ¿Quieres que te toque? No, para no, que sepas no, que estoy aquí. No, 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 mejor no. Menos mal que es fin de ¿qué semana. ¿Qué es esto? Hay que mover este del medio y hay como una puerta. Pero yo lo hago. Vale. Y ahora hay que empujarlo, pero no lo rompas. ¡Ay, qué guay! Sí. ¿Empujarlo? Sí, abrirla para arriba. ¡Ahí está! No. ¿Ves? Y por aquí hay una escapa... Pero estás aquí. Sois muy lentos. Tatare, ¿por qué estás otra vez? ¡Qué verdad! Vale. ¿Y si tú has entrado, quién ha puesto el armario? Es verdad. Pues no lo sé. ¿Has abierto la ventana y has entrado? No, te recuerdo que no puedo salir. ¿Atraviesas? Pero puedes, podemos no. estar a X no sé cuántos con la redonda. ¿Qué haces? Ya están juntos. Bueno, tampoco está tan mal, ¿verdad? ¿Se escucha eso? Escucho cosas. Tengo miedo. Adórame, por favor, Tare. Pero es asqueroso. Déjate de tirar cerutos. Tengo miedo. ¿Por qué pero si seguramente está alguien haciendo el tonto. Nadie se tira el tonto. Abrázame, Tare. Tengo miedo. Tengo un poder que se llama Meteoro. ¿Qué hace? Un poder que se llama Meteoro. ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¿Será otra vez el de segundo? ¡Loki, protégeme! Pero Killiam, ¿a dónde vas? A ver si viene de abajo. ¿Y viene de abajo? No. ¿Por qué vuelve? ¡Meteoro! ¿Ya sabéis qué? Mejor así. Está en nuestras cabezas. ¡Rey de fuego! Investigaré en invisibilidad. Pero... Parece y aburrió un basilisco. Sí. Ya ves. Yo creo que está dentro nuestro, en nuestras cabezas. ¿Cómo va a estar en nuestras cabezas? ¿Estaríamos locos? No, porque lo escuchamos todos. No me conocen. Para que me das miedo. ¡Misil mágico! ¡Fallaste! Mira, es como un minifuego. Mini chispita. ¿Dónde está el fuego? Es muy kawaii. Chispitas. Tus chispitas son kawaii. Es muy cutre. ¡No es cutre! ¡En serio! Bueno. Es de tomar para que no descubran. ¿Dónde estás? Creo que deberíamos volver. Igual esto es una forma para que nos escapemos. No los quiero aquí. Dale. Te voy a pegar y nos escondemos. ¿Dónde? Allí, en el búnker ese. ¿Qué búnker? Es verdad, al final no subimos allí. Claro. ¿No da miedo y si no hay nada? No es buena idea, no vayáis, no. Tengo un mal presentimiento. Además, no podemos llegar hasta ahí. Pero no subas, no subas. Por favor, vámonos. ¿Qué queréis hacer? No quiero irme de aquí. ¡Peligro! ¡Vámonos, anda! Esto me da mal rollo. No me ha gustado esta visita, no me ha gustado. No, no te gustan los... ¡Ay! Que no me dispares tú, feo. Hay una apertura... ¡Ay, socorro! ¡Socorro, Marcela! ¡Socorro! ¡Qué gracioso! No, Killiam, ya lo pillo. ¿Quieres estar solas conmigo, verdad? No, eso es más peligroso aún. ¿Te has quedado pegada? Pero, entonces si rompo el hielo se te rompe la lengua. No. ¿Cómo pasa que hay? Me puedo chupar para calentar el trozo de hielo con chupo. A ver cómo ya tienes. Deja que te haya toque. Ay, ay. Se ve rara. Está la. ¡Hola! Sí que habéis tardado. Pues sí. ¿Qué? Es que chupe el hielo. Yo creo que deberías calentar tu lengua ni a boca de aquí, Niam. No, creo que no puedo de todas. Nunca he besado a un chico, solo a una chica. Tu primer beso fue con mi... No, en verdad ya había besado. Era para echarle emoción.
Pensaba que le gustarían virginales. Bueno, ¿pero por qué no se encierra todo el tiempo? ¡Qué pesado! ¡Mira que me harto y hago un disparo de fuego! Te llamarían la atención y sabrían que hemos estado aquí. ¡Me da igual! Bueno, si te quieres... Suki, yo creo que ya pasa algo. No es normal que te encierre todo el rato. ¿Has escuchado eso de que los que se pelean se desean? Sí. Eres invisible, pero no muda. Yo... Bueno... Por aquí, que ha abierto camino la chica. Comunicado para todos los residentes. Para todos los residentes. Concéntrense en su sala de clase en este momento. ¿Qué tiene en la boca? ¿Qué rollo? Seguro que nos van a castigar, igual nos han visto. ¿Qué? Pues igual habrá sido bastante sujetos. ¿Qué? No, Tarek. ¿Que se han llevado qué? Varios sujetos para hacer pruebas. ¿Se han llevado a gente para hacer más pruebas? No, estoy rara. Bueno, algunos tampoco me caían muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? A lo mejor la siguiente soy yo o tú. A mí ya me llevaron. ¿O tú? ¿Qué pasa? Yo creo que están también haciéndoles algo porque hay gente que no vuelve aquí. Bueno, vamos a clase. ¡Cosquillitas! ¡Nanda, deja de hacer tonterías! ¿Pero, qué te pasa? ¿Qué me has dado? ¿Te ha dado un capón invisible? No, que esté celosa. Vámonos a clase, chicos.